vamos a suspender las clases. Creo que dijeron aprovechar, un mes, vamos a aprovechar un mes para ver cómo vamos a estar actúa. En contingencia contingencia, un mes. Y su mes, pues ya va para ya se el. Ya se alargó, ya alargó. vamos a cumplir un año y. Y pues, cuando inició todo esto, literal, tomó de sorpresa a todas las instituciones de educación pública. Y ¿Por porque no qué? estábamos preparados, ¿no? Pues por Para eso, exactamente, pero recibir tomó con así como sorpresa. que. Vamos a tomar clases en línea y hay gente que realmente no tiene una computadora en casa, no tiene internet y en ese momento se pusieron así como en el corre-corre a comprar, a Y qué bueno que contratar. hagas ese tema, ¿por qué? Porque hay un tema socioeconómico, porque la mayoría de las personas no tienen para tener una computadora en casa y hacer este de que sus hijos tomen la clase en línea. De hecho, se ha visto durante toda la pandemia, se ha visto casos en el cual la persona tienen que y se ven obligadas a ir a un internet, a pesar de que estamos en contingencia, aún hay que ir a Modo vivir ciber. así, en un lugar donde te brinden el servicio para que tus hijos puedan tomarlo. ¿Por qué? Porque no hay este de ese Esos sustento, recursos. esos recursos. Y como te digo, o sea, como que tomó de sorpresa a la gente. O sea, la gente como que no. Dijo, no, pues nomás un mes, ¿no? Pues algunas veces las tareas mandaban por el grupito este de WhatsApp. Entonces ahí hacían las tareas y mandaban las. ¿Cómo se llama? Las evidencias. Pero ya una vez que se alargó, fue que tuvieron que contratar, comprarse una computadora, o sea, hacer unos gastos que no tenían preparados. Y en este aspecto hay que empezar a ver de que cómo afectó, digamos, de muchos alumnos se vieron afectados en el aspecto de que, en primera, los maestros no estaban capacitados, porque es una verdad. Muchos maestros no estaban capacitados para realizar este tipo de funciones. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados al método tradicional, que es la persona, bueno, el estudiante va a una institución, el maestro entra, le da lo que es Pero los es casi lo conocimientos. mismo. Es casi lo mismo, pero Por medio digamos, de una pero, computadora. digamos, la tecnología, muchos maestros no están capacitados para realizarlo. ¿Por qué? Porque de muchos maestros se les dificultaba, hay muchas personas mayores que están dando clases que no están muy relacionadas con este Sí, aspecto de la que no tecnología. saben esta cuestión de por ejemplo, de la Las aplicación aplicaciones, de sí. Zoom y todas estas Y estas cuestiones. cuestiones en las cuales, digamos, se les dificultaba, y no solo se les dificultaba a ellos, sino también a los alumnos, porque, digamos, aquí hay dos factores, tanto el alumno como el maestro, y ambos se han visto afectados. Ahora viene la otra parte, que es la parte de la educación. ¿Se enseña realmente bien en clases en línea como se podría enseñar en el método tradicional? Sí y no. ¿Cómo está eso? Yo creo que, bueno, mi opinión es que aprenden más o menos, o sea, porque no están Intermedio. intermedio, porque no están 100% atentos o como tienen la cámara Exactamente. apagada, no tienen, el maestro no tiene la visión de qué está haciendo el alumno atrás de la cámara, no sabe si está comiendo, si está acostado en su cama, si está haciendo otras actividades y no está poniendo atención. Exactamente, hay muchas distracciones, no es como el método tradicional, como digo. ¿Por qué? Porque en el método tradicional el maestro dice, oye, tú pongan, cuando es de medio superior, que es bachillerato, para abajo, el maestro agarra y le dice oye, pon atención, no hagan esto, hagan esto, hagan Sí, esto. porque ya Ya cuando es muy raro, comienza ya es el muy raro, recreo que sí, en realidad es ustedes muy raro que un salen, maestro te agarre y te diga, pon atención, no, la fregada, el maestro les viene a dar su vale. clase, si quieres aprender adelante, no, si no, pues no me andes después rogando, pero sí, normalmente es muy raro que un maestro en educación superior agarre y diga estas cosas, pero en estas cuestiones sí, igual distrae, porque incluso hasta, digamos, yo que estudio en la universidad, dificulta. ¿Por qué? Porque, digamos, hay alumnos que se distraen por cualquier cosa. Digamos, pongo un ejemplo personal. Yo me distraigo por si una mosca pasa. Literal, yo tengo que andar así, en lo que es en la Estar clase de así, línea, 100% en tu exactamente clase. fijado en mi clase para aprender. Porque la verdad, se me va el avión muy gacho. Y empiezo a hacer otras cosas y todo. Incluso me distraigo enfrente de la computadora. No sé, ahí está la uña, está larga y todo. Cuando me veo, ya chingado, ¿qué dijo el maestro? O sea, ya se me fue la onda. Imagínense si le pasa a una persona adulta, porque ya soy un joven adulto. Ahora imagínense a un niño, cómo que son No, más no, no, pero es que un hiperactivos. niño es diferente. ¿Por qué, digamos, cómo? Porque a un niño, el niño está aquí en la computadora, no, pero del otro lado está tu mamá. Ey, ¿qué hubo? Pon atención, que no, o sea. Vamos a otro, a secundaria. ¿Cómo sería ahí? También. También, bueno, no Bueno, tanto, digamos, o porque sea, ya yo tienen un pienso grado de que responsabilidad ahí hay que esperar el niños alumno. Y no que muchas. todavía los tienen que
Bueno, sí, algunos niños sí. Persiguiendo a su mamá, o sea, entonces por eso te digo que hay niños que, por ejemplo, su mamá pierde, se puede decir toda la mañana en ponerle atención al hijo, que ponga, o sea, que esté atento a la clase. Hay mamás que pues no lo hacen, pero la mayoría de las mamás están al sobre de sus hijos. Entonces... Y pues bueno, pero en la parte de la educación, tanto media superior como las de secundaria, ahí pasa algo. ¿Por qué? Porque igual tú tienes a dificultarse a muchas personas. Porque digamos, en la preparatoria, te conozco un caso, había un caso de un alumno que tenía un síndrome de Asperger, el cual se le dificultaba mucho al alumno hablar. Pero digamos... sé que a lo mejor es un caso aislado, pero ¿qué hay que hacer en esos casos? O sea, no hay, el maestro no está capacitado también para a no ver conoce, qué es. No sabe que el qué hacer. Tiene esta enfermedad, digamos, a lo mejor sí lo sabe, pero digamos, ¿qué puede hacer él en ese aspecto? Porque cuando le enseñaron qué hacer, les lo enseñaron en el método tradicional, no en el método virtual. Así que, ¿qué puede hacer él en esta situación? Pues intentar dar su clase lo mejor, o hablar con los papás, o a ver alguna manera, pero en ese aspecto también ha dificultado mucho de lo que es la pandemia a las clases en línea. Oye, pero también hay que ver de las cosas así, las ventajas. Puedes estar en tu cama, con tu pijamita, desayunando, tranquilamente. De la comodidad, más que nada. De la comodidad, apagada tu cámara, nomás el micro prendido. Si estás comiendo, pues obviamente le apagas el micro para que no se oiga así ¿De qué estás comiendo? Sí, si digamos. Estás en pasaje, estás en tu casa, entonces. Pero digamos, ahí lo ven. Bueno, algunas personas se les hace fácil, o piensan que es un método fácil o cómodo. ¿Por qué? Porque lo están viendo desde una perspectiva de privilegio. ¿Por qué? Tienen un privilegio a ellos a agarrar y tener todas las facilidades. Digamos, pero una persona que no tiene esos privilegios, bueno, una o sea, no, tiene ese no lo va a ver de esa manera, digamos, incluso en la universidad. Sí, digamos, ciertamente, digamos, muchas personas, a pesar de que tienen los medios para hacerlo, igual se dificulta, pero digamos, ¿por qué? Porque tienen algún problema para aprender o sí, pero ahora imagínense a una persona que no tiene los medios para aprender, ¿cómo se le va a dificultar las clases en línea? Sí, de hecho, digamos, y también, no sé, yo creo que no se le hace cómodo agarrar e ir a pagar estar en una computadora. Un ciber, porque servicio. Ha pasado, contratando un servicio para agarrar y aprender lo conocimiento que tiene que saber para, no sé, para pasar, no sé, la secundaria, la preparatoria o la universidad. Así que, pues, por mi parte, yo siento que es mejor que salgamos de una, cuando se pueda ya regresar a clases en línea, bueno, a clases presenciales, perdón. ¿Presenciales? Que se haga. ¿Por qué? Porque y que es lo mejor. Las medidas correspondientes. Yo creo que la parte en la cual se está deteniendo un poco lo que es el regreso que haces en línea. Es por la aglomeración. Porque, no solo la aglomeración, sino porque no está vacunada el sector de riesgo. Una vez que estén vacunados los sectores de riesgo, ya se va a poder acceder. ¿Por qué? Porque los jóvenes vamos a empezar a vacunarnos hasta junio de este año, es como tiene implementado. Cuatro meses, digamos, y va a seguir la vacunación hasta el 2021, o sea, para los jóvenes, vamos para largo, pero digamos, pero una vez que esté vacunado el sector de riesgo, que yo creo que ya sería factible el poder agarrar y decir, pues vamos a intentar regresar a clases presenciales. Y aparte, te voy a decir algo, las mamás como que dicen ya que se vayan, o sea, ya están todo el día, o sea, sí. Aparte de las clases normales, te voy a ayudar a hacer la tarea, o sea, como un extra. Normalmente los niños iban a la escuela de 8 a mediodía y esa parte la tenían libre, los niños para ir al súper. Lo que ahora tienen que estar atentos a que los hijos pues tomen las clases, o sea, que no estén distraídos. Y pues esta cuestión, pues incluso pues ahí se puede de aprovechar, digamos. Ella está diciendo que pues para madres bueno, no suena feo, pero ven más a sus hijos. Ven más a sus hijos, pero no vamos a ponerlo así. Pero a lo que vamos de que las madres tienen otro tipo de otras actividades que realizar, y el estar al pendiente de sus hijos, de que no está mal, porque creo que cualquier padre debería estar al pendiente de sus hijos, pero ahora es mucho mayor la atención. ¿Por qué? Porque ahora es a través de un medio un medio virtual. Un medio virtual.
Y pues ahora no era como a las clases de que eran presenciales, que llegaba el hijo y, ay, mi papá, me ayudas con esta tarea y todo. Y dice, ah, Sí, claro. Y o sea. lo que, No, los ya, padres. ya los papás ya son maestros, ya saben, creo que para más que los maestros. Bueno, es que incluso, digamos, Sí. déjame contarte una anécdota. Y digamos, una señora que agarraba, su hijo creo que iba a la secundaria, pero ella creo que no acabó hasta la secundaria. Empezó a Eso es tomar un la clase, problema. digamos, un problema, digamos, la señora empezó a tomar la clase con su hijo, no solo para que aprendiera a su hijo, para que aprendiera también ella. O sea, Digamos, se está aprovechó aprovechando, o sea, así, una digamos, oferta. digamos, una oferta, o sea, dos por uno, vamos a aprender tú y voy a aprender yo y vamos a aprender los dos juntos y vamos a empezar, digamos, de ahí Está muy aprovechando. bien. Está muy bien, pero digamos, ahí está un poco cabrón en el asunto, en el aspecto de que una madre como que no tiene los conocimientos y si le preguntan de cómo puedo hacer eso, sí, Desconoce, ¿no? desconocer exactamente, así que pues ahí pues en ese aspecto también afecta lo que es la pandemia en las clases virtuales. Digamos, las clases virtuales deberían ser más que nada una opción y no un recurso, más que O nada. sea, no, no como fuerza, o No como sea, a fuerza, no algo obligatorio, no obligatorio, obviamente exacto. no lo digo, no lo digo que ahorita no sea correcto, Ahorita, obviamente. o sea, ahorita lo Obviamente estamos ahorita es haciendo correcto porque la porque. pandemia, pero digamos, ya después, yo creo que por eso, cuando ya se pueda, por eso digo, cuando se pueda regresar a clases presenciales, que se haga. ¿Por Y que qué? se Y que cuiden. se cuide. Y que sea con todas las medidas de sanidad. Yo creo que acá hasta media superior y superior, que es las licenciaturas, ya pueden iniciar. ¿Por qué? Porque ya son jóvenes, Que ya son maduros. se supone que ya tienen que tener un grado de madurez y ver todas las indicaciones. Y pues, y a pesar que si todavía hay jóvenes que están en la preparatoria y todavía no tienen un grado de madurez, creo que hay bastante, ahí son la mayoría, y aquí sí No, y quiero aparte, generalizar. pues, hay, en, por ejemplo, en bachillerato, hay maestros que te exigen, ¿no? Pues, por ejemplo, que vayan con cubrebocas. Que vayan con cubrebocas, que sean con todas las medidas de sanidad, y pues por eso es que digo que cuando se pueda, lo hagamos. Pero claro, siempre y cuando ya estén lo que sea, el sector, digo, vacunado, de que digamos, un alumno que tiene, no sea su abuelito en casa, no vaya con la preocupación de que, no hombre, si yo no me cuido aquí en la escuela, bueno, obviamente tiene que cuidarse, pero digamos, pero si me infecto aquí en la escuela, voy a llevar el virus a mi casa y Y pues pues una enfermedad para mi abuelito. puedo llegar a afectar a mi abuelito. No, Sí, no, por eso es entonces. que ya deben vacunarse todos los sectores de riesgo y para que ya pues, se pueda regresar a clases presenciales. No es necesario que nos vacunemos todos los jóvenes para que ya regresemos a clases presenciales, que obviamente nos queremos vacunar, pero vemos por la parte de que también queremos regresar a clases en línea. Sí, Así que porque normalmente los alumnos pues tienen familia en casa, o sea, entonces hay que imagínate. cuidarnos todos, o sea, tanto tu familia como nosotros, que se vacunen, o sea, los, sepa si los ancianos, y ya de ahí pues que se siga con los La persona jóvenes, o longevas. sea, con los. Sí, y digamos, pero que nos espera, si te siguen esperando hasta que te vacunen a lo de todos los jóvenes, la verdad va a verse afectado mucho lo que es en el sistema educativo de muchas personas. Y la verdad, sí, la verdad, México no está para clases en línea, no estaba preparado, de por sí Oye, tiene. luego encaran creo que más tarea que cuando ibas a la escuela. Eso sí. Sí. Ay, perdón, Andrés, creo que tú sufres Ay, eso. no, lo estoy sufriendo, mejor dicho, lo estoy sufriendo. Gracias a Dios a mí no me tocó esta pandemia. Ah, sí, no, tú ya te graduaste sin la pandemia, Ya. pero sí, No, gracias a Dios. por eso digo, o sea, esta cuestión de que no, debería ya ver clases presenciales cuando ya no haya ningún riesgo para las personas mayores. Digamos, porque la mayoría de las personas mayores son las que dan clases. Y la mayoría de las personas mayores son las que están en las casas, pues atendiendo a sus hijos, las madres, todo. Así que pues digo, cuando haya una posibilidad de hacerlo, que se haga con todas las medidas. Y no se espera hasta que todos los jóvenes estén vacunados, porque si no, se van a ver afectados muchísimas personas. No lo digo solo por de manera personal, sino digo por muchos jóvenes que se les dificulta este tipo de clases o este tipo de aprendizaje. Y para que puedan retomar el camino para tener un buen aprendizaje. Y pues bueno, creo que ¿cuál sería tu conclusión en esto? Mi conclusión sería, pues que nos, o sea, que nos sigamos cuidando para que podamos tener clases presenciales, estar con tus amiguitos ¿Y y cuándo se dejar, vacunen?
pues ya lo hagan más rápido, ¿no? O sea, no, si, digamos, si ya tienes la posibilidad de vacunarte, hazlo, ¿no? O sea, pues así, digamos. Sí, que no haya el pretexto de que, ay, no, que no me gustan las inyecciones y que me va a doler, ya sabes. Sí, no, ya. Entonces, vacúnense, por favor, usen cubrebocas para que así podamos regresar a las clases presenciales y ya las mamás puedan estar así un poquito más liberadas y puedan hacer... Pues aquí hacer, ¿no? Pues a gusto, ¿no? Y yo más que nada para que los jóvenes que tienen dificultades y para las personas que también se les dificulta por una situación socioeconómica puedan también quedarse liberados en este aspecto. Bueno, estos son todos los temas de Código 69. Mi nombre es Andrés Rago. Mi nombre es Itzayana Flores y sigo muy feliz de poder estar con ustedes en este proyecto. Entonces, compartan, síganos, ahí comenten qué les pareció el primer programa de Código 69. Les recuerdo mi nombre, Itzayana Flores, y por favor denle like a la página de Radio Bemba Veracruz.